El puente llamado Puente Aroma ha sido contratada por la Asociación Accidental Consorcio Charcas por la supervisión Asociación Accidental Ingeniería del Accidente. Esta obra se ha iniciado la gestión el 15 de abril de 2019 en la gestión de nuestro expresidente Evo. La obra ha concluido el 31 de marzo de la gestión 2021. Monto asignado para este proyecto del Puente Aroma ha sido 21.924.634 bolivianos. Monto de superficie para supervisión, 3.609.868 bolivianos. El Puente Aroma se encuentra dentro del tramo Toledo-Ancarabi, sobre la ruta 0012 de la red vial fundamental. Este tramo une la ciudad de Oruro con Pisiga y es parte del corredor bioceánico de este al oeste con una longitud de 123.5 metros, compuesto por tres tramos continuos de una viga de cajón que de sección variable, construida por la técnica de los volados sucesivos. El puente está sustentado por pilas y estribos con fundamentación de pilotes. La obra tiene una ejecución del 100%. Un puente es integración, un puente es unidad. Y un puente nos abre el camino hacia el desarrollo y el progreso. Lo sabemos, hermanas, hermanos. Por eso es que yo le preguntaba a mi ministro cuánto hemos tardado en hacer este puente. Miren ustedes, hemos perdido un año y más todavía con el golpe de Estado y con todo lo que ha significado el retroceso que hemos tenido que enfrentar. Con esta gran inauguración de este puente, para que ya no tengamos que estar pasando de uno en uno, hermanos, era una vergüenza ese puente que teníamos a la izquierda, ¿verdad? Pero ya no más obras de vergüenza, hermanos. Obras de dignidad para los bolivianos. Obras para el pueblo boliviano, hermanos.